24 horas, domingo. Un niño de 5 años quedó atrapado en la escalera mecánica de un mall en Concepción durante un paseo de curso. Sufrió la amputación de uno de sus dedos. El teatro y la televisión están de luto. El cáncer se llevó a los 85 años a Jaime Celedón, fundador del Ictus y hombre relevante en la política chilena. Colo-Colo debutó en el torneo con derrota ante Unión Española. Ninguno de los tres clubes grandes pudo comenzar con un triunfo en la apertura. Y en informe especial, el orgullo de los locos. Impactante reportaje sobre enfermos mentales en Chile que sacan la voz en contra de la psiquiatría y también del uso del electroshock. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en 24 horas central en día domingo. Un joven agredió a su polole y luego golpeó brutalmente a un conserje que salió en defensa de la mujer. Esta trabajadora resultó con su nariz fracturada y ahora exige que el agresor responda ante la justicia. La violenta escena fue registrada por las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Santiago Centro. Una fractura para ello. El informe médico dice fractura nasal. Y en el rostro de esta mujer de 61 años, las huellas de una agresión brutal. Ocurrió la madrugada del pasado 27 de julio en este edificio ubicado en calle Compañía de Jesús, en Santiago Centro. Elvira Fernández estaba en su puesto de trabajo cuando recibió el llamado de auxilio de una joven. Llaman y me pide auxilio la niña, me pide ayuda, por favor, ayúdeme, que por favor vengan al tiro ahora ya, dijo, porque es, dijo, este hombre está muy violento y me va a matar. De inmediato la conserje subió hasta el segundo piso. Y en la puerta del departamento en cuestión se encontró con un joven visiblemente alterado. Entonces yo le dije, señor, ¿por qué no se va de aquí? ¿Por qué no sale mejor y aclara sus ideas? Se enfría porque está como muy caliente. Entonces me dijo, ¿me vaya a echar de mi casa tal por cual? ¿Me vaya a echar de mi propia casa? En ese momento llegó un segundo conserje y fue entonces cuando el hombre desató toda su furia en contra del personal. Y empieza una brutal paliza, patadas, combos. Mi compañero le pedía auxilio, yo la verdad es que decía, por favor déjelo. El hombre andaba con un polerón con capucha, agarro de la capucha al hombre, lo tiro para atrás y él se da la vuelta instantáneamente y me pega dos combos, pam, pam, y yo ahí quedé nocao. De ahí, bueno, al tiro, sangre. Elvira Fernández resultó con su nariz fracturada. Y Alex Trujillo con lesiones de menor gravedad. Y entonces le dije, ándate de aquí, desgraciado infeliz, ándate de aquí. Mira cómo me dejaste. Y hizo así como que no le importaba. Lo dejamos ir. Y arrancó, pero así, como un delincuente cualquiera, corriendo. En el edificio, conserjes y residentes se declaran impactados por el nivel de agresividad. No corresponde, así de simple. Esto es pura gente residente, pura gente tranquila. ¿Por qué golpear a una persona que trabaja acá? No corresponde. ¿La situación se ha manifestado al respecto? Nadie me ha dicho nada. Ellos están expuestos a todo eso, a todos esos malos tratos, cuando uno escucha ruidos molestos, uno se confía en ellos, en los conserjes, y ellos tienen que dar la cara, pues, lamentablemente. El agresor de Elvira Fernández se encuentra plenamente identificado y en los próximos días se presentará una querella criminal en su contra por el delito de lesiones graves. Aquí los de seguridad están impidiendo que nosotros grabemos acá. Con una parte de un dedo de su pie izquierdo amputado, terminó un niño de 5 años quien en medio de un paseo de curso quedó atrapado en esa escalera mecánica, en este mall que estamos viendo, donde la familia ya ha anunciado que va a iniciar acciones legales. Esta es la historia. Hay un niñito, un menor de edad, y tiene... ¿Sí? Aquí los de seguridad están impidiendo que nosotros grabemos acá. Se pidió la ambulancia, estamos en el mall acá de camino a Talcahuano. Y ni siquiera ha llegado el paramédico de acá de Escapilandia. Solo minutos posteriores al accidente. Hay un niñito, un menor de edad, y tiene herida en un dedo, en uno de sus dedos de sus pies. Un paseo de la escuela Mare Nostrum de Arauco terminaba así. Esto está transcurriendo en estos momentos acá en Escapilandia.
del Monte Talcahuano. Recién viene llegando un paramédico. El pequeño Maro, de solo 5 años, bajaba por la escalera mecánica del Mall Plaza Trébol de la mano de su educadora. Fue al final de la estructura cuando su pie izquierdo quedó atrapado. Hoy su familia presta atención al estado de salud del niño. Tuvo que entrar a pabellón. La escalera mecánica presionó el... agarró, por así decirlo, el pie de mi hijo. Y sufrió una amputación de una parte del dedo, del pie. Anímicamente, Amaro está súper bien. El Amaro es un niño súper alegre. Quiere volver al colegio pronto, ya quiere volver a su casa. El accidente se registró puntualmente en el sector de los Juegos Happyland. La empresa, por medio de un comunicado, precisó que se investigarán las causas. La familia está molesta con el Mall Plaza. Dicen que no recibieron apoyo. Nosotros como familia estamos apoyando 100% al establecimiento. A las tías, en realidad, estas son cosas que pasan. Ellas se portaron súper bien con nosotros. Estuvieron con nosotros acompañándonos hasta tarde. Estamos viendo la integridad de él, de que él se encuentre bien en este momento, de que su recuperación sea buena. Después vendrán lo que es temas legales. Hasta el momento lo hemos conversado con él, ¿no es cierto? Le hemos ido explicando, pero en palabras simples para que él nos entienda, y que él tiene una herida, ¿no es cierto? Y que se le sacó la parte mala de su herida, pero como llevado más a la parte de como juego con él, para que él lo logre entender y no se asuste. ¿Qué falló? Es lo que se está investigando. Les contamos ahora que dos menores de edad fueron dejados en internación provisoria en un centro del Sename luego de realizar dos robos violentos en Las Condes. Primero asaltaron a unos adolescentes y luego golpearon a un médico que bajaba junto a su mujer para intentar robar su auto. Luego de una persecución, Carabineros lograba detener a parte de una peligrosa banda criminal en la esquina de Manquehue con Bilbao. Vecinos que grababan el seguimiento desde altura en sus departamentos aplaudían felices por la captura de estos dos adolescentes, uno de 16 y el otro de 17 años. Ambos son parte de una banda delictual que realizó dos violentos robos en Las Condes. En el primero robaron tres celulares, intimidando con pistolas a tres adolescentes que caminaban por calle Padre Hurtado. Y luego en la esquina de esa misma calle con Colón, se cruzaron en el camino del doctor Fernando Ivanovich y su esposa para robar su vehículo Audi. Un matrimonio que, transitando en su vehículo, fue abordado por cinco individuos, quienes de manera violenta le sustraen su auto. Habrían golpeado al conductor del vehículo con un arma de fantasía. Esta tarde, en el Centro de Justicia, la magistrado decidió conceder la petición del Ministerio Público. Ambos menores, que ya contaban con antecedentes por delitos similares, quedaron en internación provisoria en un centro del Sename. Dieron 50 días para la investigación. A los 85 años, víctima de un cáncer, murió esta mañana el destacado actor y publicista Jaime Celedón. El mundo teatral, sus compañeros de las tablas recuerdan el legado y lamentan su partida. Dueño de una trayectoria y un humor único, amigo de los amigos, recordado por su espacio en La Manivela, programa de humor de TVN y tantos otros, aplaudido por su legado en el teatro, reconocido también por su trabajo en espacios políticos, como el inolvidable Esta Hora Se Improvisa y su presencia en el famoso programa del escándalo de la Radio Kioto, Jaime Celedón no pudo con su lucha contra el cáncer. Y yo, hermanita, te traje un regalo sorpresa. A ver. Que lo preparamos con ella, mi amor de toda la vida. Sí. ¡Ay, por Dios! Siempre Jaime aparecía y desaparecía. Jaime era un ser increíble, una improvisación constante. Por supuesto que su muerte también tenía que ser un exabrupto, algo casi memorito, así. La noticia del deceso golpeó a sus cercanos en la mañana de este domingo, cuando murió a los 85 años. Delfina Guzmán trabajó junto a él desde la década de los 60, cuando ambos eran unos cabros, como dice la actriz. ¡Mota! Era un compañero de trabajo tan inteligente, tan entretenido, tan creativo, tan de buen humor, tan buen amigo, tan generoso, que es imposible no recordar de él
Lo mejor. Recuerda como un ícono, lo recuerda como un ícono en medio de la diversidad actoral chilena. Una vez al año traerle un regalo como la gente. ¿Y tú crees que los escritores andan encontrando trabajo en todas partes? ¿Qué escritores? No me hagas reír. Un día me va a salir algo. ¿Qué vas a ser escritor tú? Una tristeza enorme por haber perdido un amigo que yo encontraba no solamente fundamental, sino que yo encontraba que iba a estar siempre ahí. O sea, va a ser muy difícil pensar la vida de uno sin Jaime Celedón. Julio Jung trabajó durante décadas con él. Compartían incluso los almuerzos en una época en que el teatro y la televisión estaban estrechamente ligados. Un talento que iba más allá de los libretos, dicen. Uno de los grandes recuerdos, dice Julio, era el programa La Web. Entreviste dos chicos. Nos hizo disfrutar de su amistad, de su cariño, y de su locura, de su creatividad, que a veces no paraba, de esa cosa que este volcó en A Esta Hora Se Improvisa, en La Manivela, en El Ictus. ¡En el 12! Porque tenía una gran capacidad de inventiva. Y siempre estaba, jura estar siempre como si fuera la primera vez. Eso tenía, es un algo que Jaime tenía que no es fácil de tener para un actor. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, surgieron muestras de aprecio espontáneos de quienes siguieron la carrera del fallecido actor. Yo lo único que tengo que doy a él, ¿me entiende? Para que transmita él el sentimiento que tenemos hacia toda esta gente que hizo tanto por el teatro. Que la televisión se olvida. Sí, es una vida, es un hermano, una parte de mi familia. Mucha pena. Lo quiero mucho, 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 mucho. Es muy difícil olvidar a Jaime, lo cual es bueno porque uno lo va a llevar en el recuerdo. Y si uno lo lleva en el recuerdo, Jaime está viviendo. Y yo creo que va a seguir viviendo siempre en todos los que lo conocimos. Se cierran las cortinas del escenario de la vida para el actor, pero el recuerdo de su obra queda entre sus seguidores y compañeros de actuación. Con la partida del publicista, el actor Jaime Celedón Silva. El canciller boliviano David Choquehuanca emitió duras declaraciones sobre la situación del río Lauca en una entrevista con el diario Página 7 de ese país. Choquehuanca aseguró lo siguiente: cuando uno ve el Lauca, le hierve la sangre, tiene que ir al Lauca. Entonces, cuando estén ahí parados, van a decir: estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear por recuperar lo que es nuestro, para reclamar nuestro derecho. Además dijo: cuando uno conoce sus derechos, defiende sus derechos, no permite que se lo pisoteen. Si bien hay una acumulación de expresiones, son de rebeldía, de impotencia, fue lo que agregó. El ministro Heraldo Muñoz, aquí en Chile, respondió que las declaraciones escalan aún más las tensiones entre los dos países y aseguró que hacen una apología de la violencia y hablan de derramar sangre cuando paralelamente están llamando al diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto acompañarlos este domingo, ya cuando faltan menos de 5 días para que empiecen los Juegos de Río 2016, transmisión de Televisión Nacional de Chile exclusiva para la televisión abierta. Empezamos el jueves con el fútbol. A las 3 de la tarde va a estar jugando Brasil, el único título que le falta en fútbol, contra Sudáfrica. De ahí en adelante no paramos hasta el 21 de agosto, día siguiente a la ceremonia inaugural, y el sábado en la mañana Tomás González. Bueno, estas noticias, lo que pasa con el Team Chile y también cómo se prepara TVN. En el siguiente contacto nos vamos a Brasil. Carla Parra está allá. Voy contigo, Carla, ¿qué tal? Regia, como siempre, y muy bien acompañada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Río de Janeiro, que se prepara para recibir a los más de 500.000 turistas que van a llegar a disfrutar de estos Juegos Olímpicos, y Copacabana, que ya se viste de estos colores deportivos. A solo metros de acá se encuentra la Bahía de Guanabara, donde se van a realizar los deportes de vela. Y que dado que hablar estos últimos días, tras las declaraciones de expertos que aseguran que las condiciones del agua en este lugar no son las óptimas para realizar este tipo de competencia. ¿Qué opina el equipo de Chile sobre la situación de la bahía y también de la laguna Rodrigo de Freitos, donde se van a realizar las competencias de remo y de canotaje? Lo revisamos en la siguiente nota. Son las postales de Río de Janeiro, pero que en estos Juegos Olímpicos han estado en la mira. Los atletas extranjeros nadarán literalmente mierda humana. Esta declaración encendió las alarmas para la laguna de Rodrigo Freitas y la bahía de Guanabara, ambos lugares sedes que recibirán a los deportistas olímpicos.
Por estar muy próximo a las favelas, muchos trabajos fueron hechos para que el agua tuviera una calidad mejor. Pero hay lugares en que el agua no está muy buena. Desechos que históricamente han desembocado en este lugar. Sin embargo, el trabajo de limpieza, según los deportistas, ha dado resultado. La suciedad no se ve para nada sucia. Solamente aquí en la orilla las botellas que se caen del muelle, pero eso es lo más normal. La verdad es que no, nosotros hemos venido varias veces acá y yo creo que se maximizó el tema de la contaminación, pero por lo menos acá yo nunca he visto nada raro. Lo que, bueno, en los años que viví acá en Brasil, es verdad que ahí siempre hubo problemas y ahora la laguna está muy mejor, ¿no? Muy mejor, mejor que la bahía de Guanabara. Los ojos están puestos en la bahía de Guanabara, al frente del Corcovado. La calidad del agua de la bahía de Guanabara es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Por la calidad del agua en relación a los coliformes fecales y al adenovirus. Y efectivamente, tal como me indicaron, digamos, hay suciedad todavía. Conversamos con la gente de la organización y nos dieron la certeza que los próximos dos días iba a estar todo en óptimas condiciones. Aquí se disputarán las carreras de vela que tendrán a chilenos en el mar. La organización garantiza la sanidad del agua. Aguas que no son la única preocupación del Team Chile. Sí, hay un temor. La verdad es que yo más me lo tomaba más como broma. Con Felipe nos jugaba un poco cuando entro en zancudo. Le digo, cuidado, un Zika, y le pego. El virus Zika era una de las amenazas para Río 2016 y varios deportistas se arrestaron por ello. Hoy la Autoridad de Salud dio por finalizada la epidemia. Desde noviembre del año pasado ya hemos estado mostrando proyecciones y estudios científicos que demuestran que esto no será un problema durante los Juegos Olímpicos. Team Chile, que tomó las medidas preventivas. Nos hemos dado cuenta que el Zika es un tema que prácticamente está pasando, pero nosotros no podemos dejar pasar ninguna oportunidad de entregarle el bienestar y los resguardos a nuestra gente. Ahora la preocupación será los informes de agua que presente la organización. Dudas a días de que debuten los Juegos Olímpicos Río 2016. Team Chile, que se instala en Río de Janeiro y que comienza sus entrenamientos. Estuvimos con la gimnasta Simona Castro, quien ya se prepara para su debut en los próximos días. Las novedades de esta jornada las revisamos en el siguiente bloque olímpico. Los preparativos no cesan, los trabajos no paran para que estos Juegos Olímpicos de Río 2016 salgan lo mejor posible. La que también se sigue preparando es la chilena Simona Castro. La gimnasta ya está en Río y se encuentra totalmente concentrada para tener una participación destacada en estos Juegos. Ella dirá presente en el All Around y su deseo es clasificar a la final. Bien, o sea, bien tranquilo. Ahora ya más seguro de lo que se viene, así que estamos preparándonos tranquilos. Yo creo que yo sé qué es lo que puede pasar si nos va bien. Así que no, o sea, siempre dar lo mejor posible y ojalá si Dios quiere una final larga. Simona se prepara para sus segundos Juegos Olímpicos tras participar en Londres 2012. Ella ha sido la única mujer chilena en la historia en clasificar una cita olímpica y espera tener una gran participación en Brasil. La historia de la polémica por la exclusión de los atletas rusos sigue teniendo más capítulos este domingo. Se informó que el Comité Olímpico Internacional ha impuesto una nueva condición a los deportistas rusos para poder estar en la cita. Una comisión compuesta por 3 personas tendrá la última palabra para tomar una decisión definitiva. Este grupo está compuesto por la alemana Claudia Bock y el presidente de la Comisión de Atletas del COI, el turco Uğur Erdener, jefe de la Comisión Médica, y el español Juan Antonio Samaranch, también miembro del COI. No se puede privar a cualquier ser humano y en particular a un atleta a por lo menos tener la oportunidad de probar su inocencia. Comandado por Emmanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Noción y Carlos Delfino, entre otros, la generación dorada del básquetbol argentino se sigue preparando para Río. Esta vez el cuadro trasandino venció a Croacia por 97-78 y los dirigidos de Sergio Hernández sueñan con una nueva medalla, esta vez en Brasil. Río de Janeiro este lunes entra en su recta final, una cuenta regresiva que estará marcada por el contexto político. Presencia de autoridades y de figuras políticas en la ceremonia de inauguración es lo que vamos a estar atentos a la próxima semana. Además, se suman 2 nuevos equipos de TVN, Pablo Ramos y Mónica Pérez, en este despliegue para mostrar lo mejor del deporte olímpico acá en Río 2016.
Excelente, excelente. Ojalá mejore la calidad de las aguas y tengamos nuestros Juegos Olímpicos impecables. Muchas gracias, Carla. Vamos a estar atentos siempre a lo que ocurra allá y sumamos gente que va a estar en la cobertura. Todo perfecto, todo perfecto. Lo que no salió todo bien fue para Colo Colo el debut de Pablo Guede. Una mala actuación de Pablo Garcés ensució, porque el resultado es lo más importante finalmente, el estreno del argentino. Aunque yo diría que para muchos hinchas, por lo menos por las reacciones que uno ha visto en redes sociales y en la nota que veremos a continuación, la sensación incluso fue mejor la que dejaba el equipo de Sierra cuando ganaba. Cambio radical en rendimiento, en dinámica, fue muy entretenido el partido. Insisto, sin los errores de Garcés la historia sería distinta. Ganó Unión Española con Martín Palermo en el estreno del equipo de Guede en el Estadio Monumental en este arranque del torneo. Partimos con el pie izquierdo hoy día, pero esperamos que lo damos vuelta el próximo fecha. No nos merecíamos perder, pero el fútbol de Guede tiene estas cosas. Un nuevo estilo que va a dar fruto. Tengo optimismo que Colo Colo va a salir bien. Tristes pero optimistas abandonaron los hinchas salvos el Estadio Monumental. Colo Colo no pudo en su debut ante Unión Española y cayó por 2-1. La revolución de Pablo Guede comenzó con el pie izquierdo, pero él se fue conforme. Me voy muy conforme, ¿no? Con la actitud que tuvieron los chicos, con las ganas de ganar, presionar bien arriba, recuperar la pelota en campo contrario. Con los pocos días que llevamos, yo creo que fue muy, muy positivo, ¿no? El entrenador trasandino no consiguió romper su maldición, esa que lo mantiene sin poder ganar como técnico debutante. Y hoy se volvió a dar, pierdo siempre el primer partido. El presidente Aníbal Mosa sacó la voz en este duro revés salvo y dio un importante espaldarazo al estilo de juego del ex entrenador de San Lorenzo. Sí, yo siento cómo se llama, que nos representa completamente a los colocolinos. A nosotros buscamos, equipos que vayan para adelante, que jueguen en el campo rival. Derrota inesperada ante 30.000 espectadores en Macul y donde los dardos apuntaron hacia la tarde negra del portero Pablo Garcés. Pablo tuvo dos, hoy no estuvo acertado, pero esto hay que seguir, no pasa nada. Temple sereno de Pablo Guede en conferencia, quien se mostró conforme con el actual plantel colocolino y no piensa en refuerzos. Yo estoy muy contento con lo que tengo. Habla que valorarlo muy mucho si traemos otro jugador. No tiene que ver con la billetera, depende de lo que quiera nuestro director técnico. Si nuestro director técnico cree que el equipo está bien, lo vamos a apoyar. Si el director técnico cree que hay que traer otro jugador, iremos por él. Debut amargo de Pablo Guede en el torneo nacional, pero que tendrá la oportunidad de sumar puntos la próxima fecha cuando visiten el domingo Audax Italiano. Esperanzado el hincha de Colo Colo, Juan Manuel, ¿eh? A diferencia del de la U. Los dos perdieron, pero la sensación muy distinta. Raro comienzo de torneo para los tres grandes. Sí, con distintas circunstancias de los tres, pero no ganó ninguno. Gracias, Manuela. Un placer, como siempre. Buenas noches. Sí, muy bien. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Esperemos. No tienen descanso y el tema es que tampoco pueden tener dedicación exclusiva porque nadie les paga. Salen a las calles a pedir el aporte que siempre esquivo de la ciudadanía, aunque nadie debe pedirles ayuda porque ellos corren a darla. Quisimos pasar 24 horas con los voluntarios de bomberos de nuestro país para saber cómo se vive en este apasionado mundo expuesto permanentemente al riesgo, pero también a la camaradería y a la pasión por el servicio. ¿Cuántas personas hay adentro? ¿Cuántas personas hay? 6-0-R-6-6-0-3-6-6-1-R-3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 -
¿ya? Ahora me tengo que ir a la universidad, así que voy a prepararme un café para tomar desayuno. Las motivaciones son distintas para cada persona que entra acá. Al menos la mía fue básicamente levantarme un día y querer ser bombero nomás. Bueno, y mientras hierve el agua, los invito a pasar 24 horas en la sexta compañía del Cuerpo Bombero de Santiago. Vamos. Acá en esta compañía trabajamos con agua. Nosotros trabajamos con lo que son herramientas de entrada forzada, herramientas de acceso, y también nos dedicamos a todo lo que es el rescate. Esta es mi máquina. Mi función es mantenerla 100% operativa, preocuparme de las herramientas, de que estén en perfectas condiciones. RX6 a base. Bueno, todos los días tenemos experiencias nuevas en este trabajo. Bueno, la que más me llamó la atención fue un llamado que salimos a la calle San Francisco con la Alameda. Fue una tocata punk. Los heridos pedían ayuda desde el suelo. Ese 16 de abril, el caos era incontrolable. Finalmente, 5 jóvenes fallecieron. La gente estaba muy alterada y se avanzó en contra de nosotros y contra el personal de carabineros, bueno, la gente de SAMU que también estuvo ahí. Y en esta compañía somos 3 conductores, ¿ya? Y en este momento hay uno libre hoy día. Ahora les voy a presentar a mi compañero Jorge Canales. Bueno, aquí los dejo con mi compañero, que está a cargo de esta máquina. En la compañía nosotros somos el único personal remunerado, ya que nosotros tenemos que estar todo el día, ¿no es cierto?, disponible para la emergencia. Estos son uniformes normados que están puestos y así están acá a disposición, ¿no es cierto?, de los voluntarios. Y ellos se van a ir equipando a medida que vayamos avanzando a la emergencia. Tendríamos que unir otra mesa. Les sugiero que unamos estas 3 y después pueden tomar asiento acá. Llega gente de las 2:30 hasta como las 3:30, 4 de la tarde. Nosotros funcionamos como entre casino y restaurante. Atendemos también a los bomberos y el público en general que tú puedes ver. La comida es casera, buena, exquisita. Nada que decir. Nos queda caldado, entonces siempre venimos. Ella es nuestra maestra, la señora Alicia. Día tenemos para ofrecer arroz a la valenciana, pollo apanado, costillar al horno con papas duquesa y budín de zapallo. Tenemos reserva todos los días. A veces venimos 6, 7, depende de lo que estemos trabajando en el día. Ah, se está cociendo bien. Llamo a emergencia estructural, sale el carro por 3 escalas. Todavía no se sabe nada, pero ahí hay un teniente que entró al interior. Quite la cámara del mar y el bastón. ¡Puerta! Accidente eléctrico al interior de... del baño. Baño, derecho, aquí. Mi miedo porque empezó a salir tanto humo, no sabíamos realmente de dónde era, porque no sabía llama, nada. Nuevamente, llama un eléctrico y que le haga la instalación como corresponde. Ya. Si sigue así, se le va a causar un incendio. Fuimos a una emergencia eléctrica, hubo una explosión en un transformador eléctrico
en la comuna de Estación Central. Bueno, ahora esperar qué es lo que pasa durante la noche. Yo me levanto a las 5, entro cuarto para las 6 y así soy el primero que se despierta, digamos, y ahí empieza el resto a funcionar. Ya, pues, que lo vean. Buenas noches. Chao. Nosotros cometemos actos heroicos, es cierto. Pero ojo, si tú me dices que yo voy a entrar a esa casa a buscar un niño que adentro está envuelto en una pieza envuelta en llamas, y yo sé que si entro o no salgo, no entro. Mi nombre es Rodrigo, soy un bombero. ¿Cuántas personas hay adentro? Mientras yo más preparado para la emergencia estoy, más puedo ir al límite. Todo sigue disponible. Algo violento en el segundo piso, arde la casa completa, una casa antigua. Ser bombero significa ser, no es solo participar en emergencia, no es estar en el día a día, en el incendio, en el rescate, sino que tiene muchos otros matices. Ser bombero significa entrar a una institución que tiene una tradición de 150 años. Ser bombero significa el compañerismo, la lealtad. Uno de nosotros puede estar en riesgo y yo voy a dar mi vida por mi compañero. En el reportaje que hemos preparado con Patricia Berti hablaremos de los locos chilenos y de los colifatos argentinos. Después de años de silencio, estigmas y pullas discriminatorias, las personas con trastornos mentales sacan la voz. Desarrollan el orgullo loco, promueven la antipsiquiatría y debaten las ventajas y desventajas del electroshock. En Argentina conversamos con el creador de la radio La Colifata y con un director teatral que denuncia las torturas de los trabajadores de la salud. Esto es Informe Especial. Nos decían, oye, pero aquí a lo mejor va a aparecer un pico. Me estáis hueando. O sea, me imagino que van a hacer una marcha para pedir más medicamentos, para pedir más psiquiatras, para pedir más camas. No, vamos a hacer una marcha para celebrar la diversidad, la creatividad, la locura, el derecho a ser distinto. De hecho, gritamos, el que nos salta es normal. Contra la psiquiatría, que tortura día a día. Queremos decirle en primer lugar que la locura no existe. Nosotros nos apoderamos de ese término y reivindicamos la locura. Es decir, como una manera distinta de enfrentarnos a la realidad, como una manera distinta de entender la realidad. La demanda es como que se escuche, que se los mire como persona. Porque si fuéramos todos normales, entonces seríamos robots. Encontramos que fome la normalidad. Que podemos ser como todos los demás. Luchen junto con nosotros. Dejemos ya de estar en contra uno de otro. El orgullo gay partió también por lo mismo. Los compañeros y compañeras del orgullo gay estuvieron diagnosticados psiquiátricamente como enfermos mentales hace muchos años. Ser homosexual era una enfermedad mental. Y ellos se apoderaron de ese término. Y nosotros nos apoderamos del término locura. O sea, si con este término tú me hacías daño, hoy día no me lo haces. Yo me reconozco, soy loco y estoy orgulloso de ser la locura. En Chile no tenemos una ley de salud mental, no es prioridad. Y los hospitales monovalentes del país seguirán probablemente atendiendo con apenas un 2% del presupuesto de salud. Las enfermedades mentales explican el 28% de las licencias médicas y Chile encabeza el ranking mundial en depresión.
los problemas de salud mental se dan en todo ámbito. Estamos hablando de problemas de violencia, ¿ya? La delincuencia está asociada también a trastornos de salud mental, el consumo de alcohol y drogas, que es un problema que ha crecido mucho últimamente. Hay 350.000 personas diagnosticadas en Chile con algún trastorno mental. En el hospital a veces hay personas que tienen trastornos psiquiátricos severos, pero que muchas veces demuestran tener quizás una vida mucho más saludable que otras personas que quizás no estando insertos en este espacio no lo tienen. Hace 10 años fue creada Radio Diferencia, que funciona en el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso. Aló, aló, 1, 2, 3, prende. Aló, 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 prende. ¡Viva el teatro! ¡Viva el cine! ¡Viva la esquizofrenia! Aló, Radio Diferencia, .cl, Radio Diferencia. Hola amigos y amigas de Radio Diferencia, sean todos bienvenidos a su programa Efectos Secundarios, Palabras con Consecuencias. En La Diferencia no hay psiquiatras o psicólogos. Yo soy un aristócrata revolucionario. Este debería ser tú. Si no, no estaría aquí en la radio. Transmitiendo desde acá, desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso. El dinosaurio de las comunicaciones. Estoy siendo padre a los 68 años y con una gran trayectoria. De 69. 69. Y con un número muy interesante. Sí. Es una emisora de usuarios que tienen o han tenido algún trastorno psíquico. Pero me deja leer todo lo que dice. Pero, ¿de cuál va a ser hoy día? Catarsis. No, no, sí, pero ¿cuál? ¿Goya? ¿Picasso? No, va a ser Poli Delano. ¿Por qué lo voy a hacer? Mírame. Mírame. Por ti lo voy a hacer. Escucha. 10, 15 minutos. Después del segundo corte viene el deporte con el Klaus y el Juan. Y después vienen las reflexiones tuyas. Sí. ¿Anotaste la plusvalía? Ya, silencio, por favor. Ahí compartan. Ya, silencio, chiquillo, que estamos grabando. Hola, mis queridos auditores de Radio Diferencia. Últimamente han estado pasando cosas muy desequilibrantes y bastante graves. Síndrome de Asperger. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se manifiesta? Es como el autismo o la esquizofrenia, que suele tener una mentalidad bastante limitada y restringida y algo sumamente dividida. También tengo heredado en gran parte el mal de Diógenes, rata de tierra, ratón de tierra. ¿Ratón de tierra? ¿Qué significa eso? Que solemos coleccionar bastantes cosas y cachureo. ¿Qué toman? Alprazolam, risperidona, ácido valproico, fluoxetina y quetiapina. Es un tremendo cóctel. Sí. ¿Pero estás bien? Pero estoy bien, he estado bastante equilibrado y estable. ¿Es cierto que te dicen Mauricio Bustamante, ti? Sí, porque me parezco a él. ¿Y tu sueño es ese, ser comunicador? O sea, mi vocación es ser comunicador audiovisual, estoy más dedicado a las comunicaciones. El profesor Aris conoce de discriminación. Bueno, yo soy, mi nombre es Raúl Aris Abarca, soy estudiante doctorado en ciencia, convención y química de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Fue echado de dos colegios, uno laico y el otro católico, cuando los directores supieron que sufría una patología mental. Se le consideró peligroso. ¿Pero qué pensaba ese primer director que lo echó de la pega, que usted podía preparar, que una bomba como profesor de química? ¿Qué? No es que pensaba, no sé, a lo mejor lo pensó, no sé, pero la verdad es que no somos seres peligrosos, ni somos seres que digamos ir en contra de la corriente, sino que somos como todo el mundo, que queremos convivir con todas las personas, formar nuestro proyecto personal de vida, desarrollarlo como personas. ¿Y qué pasa cuando le dicen no? Es que no son normales.
Sí, eso es el parámetro que tiene la sociedad de definir qué es lo que es normal cuando eso es cuestionable. ¿Qué es la normalidad? Yo cuando me descompenso suelo tener alucinaciones visuales. Veo sombras, cuchillos que me están siguiendo, o creo que la gente está hablando de mí. ¿Escuchas voces? Sí, también sí, lo he escuchado voces, cuando estaba descompensado. El tener un problema de salud no implica que uno no pueda tener una vida. ¿Ya? Y yo he visto aquí usuarios que han logrado desarrollar una vida plena o que avanza hacia la plenitud, ¿ya? Teniendo un trastorno psiquiátrico severo, o sea, no es un obstáculo. Esta semana que viene voy a empezar a terminar mi enseñanza básica, a pesar de que he leído muchos libros, me he autoeducado, pero no tengo estudios formales. Esto no es terapia rock. Así es. Adelante, Sergio. Bueno, hablaremos de un grupo, no un grupo, un cantante que lamentablemente por el abuso de drogas quedó con síndrome de Asperger, quedó esquizofrénico y un poco de paranoia. Siempre me decían que tenía una voz, bueno, la voz que tengo, y nunca creí en mi voz, pero aquí empecé a creer en ella. Ya soy usuario aún, pero muchos dotes han nacido, es decir, poesía, música. Estoy también a cargo del largometraje documental, además locutor, entonces, digo, llegué al lugar perfecto. Son proyectos en que los usuarios, además de generar iniciativas, ¿no?, para promover los derechos humanos, la inclusión social, ¿ya?, en el tema de la discapacidad, también ellos han podido trabajar, ¿ya? Por lo tanto, se ha transformado el mismo proyecto como una instancia de inclusión laboral. Y la mujer que tenía le hizo la vida imposible, quedó sordo, le pasó lo que le pasó a Beethoven. Quería comunicarse, no se podía comunicar, eran como que tenía un tornillo aquí. Goya, tengo mucho más de Goya. ¿Qué te parece que hablen de la radio loca, una radio de loco? ¿Te molesta eso? No me molesta. Yo creo que el término loco de partida no es un término científico, es un término popular. Entonces, creo que hay que, como te dijera yo, posicionar el término en la sociedad en la medida que la gente se le vaya rompiendo los mitos con respecto al tema de la locura. LT22, Radio La Colifata. A continuación, sabias palabras. ¿Puede una radio convertirse en terapia para algunos? Hace 25 años, el joven psicólogo Alfredo Olivera creó aquí La Colifata LT22, la primera radio que funcionó en un manicomio como terapia y expresión para los que no tenían voz. Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. La Colifata es un proyecto que trata de pensar el abordaje de medios de comunicación para que se transformen en una herramienta que permite impactar en la salud mental. Corresponsales de la radio Colifata frente al Coliseo de Roma, donde están los fantasmas de los grandes emperadores. Mucha gente, muchos niños, ancianos. La Colifata es una herramienta de trabajo que ayuda a recuperar personas en situación de padecimiento psíquico y que habilitan prácticas que legitiman la exclusión, la separación, la discriminación. La Colifata tiene también una sede externa en una tranquila calle bonaerense. Allí se han instalado los locos con Olivera a la cabeza y ambiciosos esperan montar un canal de televisión, aunque ya producen videos y documentales. Ah, y también transmiten fútbol. Cuando empieza el aliento incesante ahora de la parcialidad de San Lorenzo de Almagro, te cuento como siempre, estamos en el 100.3 MHz de tu frecuencia. Se fue muy seguido, entró Barriento hizo un golazo. Lo vimos el gol ese que hizo Boca. Que hizo Musi, ¿no? El otro día, Central. Claro. A través del arte, a través de la cultura, a través de distintas expresiones sociales, Radio La Colifata va intentando proponer desde la inclusión, en este caso,
personas que estuvieron hospitalizadas en algún momento vienen y transmiten en directo. Pero no solo eso, sino que invitan a los oyentes de Radio La Colifata a que sean parte de esta aventura. Estamos con un cielo que se empezó a despejar, ha salido el sol aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, esperando que llegue a todo el país cuando se viene San Lorenzo, Juan. Lateral para Huracán, lo va a hacer Luciano Valdivia. En Argentina hay una ley de salud mental, pero ahí están los locos, los colifatos. No solo en los psiquiátricos, sino también en las calles, inspirando como en todas partes temor, curiosidad y una cierta ternura. No existía la locura, sino gente que soñaba despierta. Creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Todo más mejor con este Borda que refresca mejor. Dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. En unos años más, el Hospital Psiquiátrico de Varones Tiburcio Borda de Buenos Aires será un recuerdo. La nueva ley de salud mental dispuso para el 2020 el cierre de los psiquiátricos públicos y privados argentinos identificados aquí como monovalentes. La psiquiatría será integrada en los nosocomios generales, donde, sin mezclarse con los normales, los enfermos mentales serán atendidos. Esta clausurada área fue un centro de castigos donde muchos entraban y pocos salían vivos. Las pinturas recuerdan una dura represión contra locos y profesionales médicos. A los 20 años, Fernando Aquino temía a los locos, pero el año 96 todo cambió. Caí en un delirio, lo que se dice que capaz que un delirio místico, no sé, la creencia de lo supranormal y todas esas cosas, leyendo la Biblia, así fue como caigo internado, pero siempre, nunca fui consciente que yo estaba enfermo, pensé que simplemente estaba bien y capaz que cumplía algún tipo de misión para con la gente y con la humanidad y así fue como termino en un psiquiátrico, hasta que me doy cuenta que todos pensaban lo mismo, que todos, en cierta parte, todos pensaban que eran Jesús, que todos pensaban que eran ángeles, que todos pensaban, y ahí me doy cuenta y dije, bueno, sí, puede ser que me haga cargo de que tengo y sea consciente que tengo una enfermedad. La emisora tuvo un éxito formidable. Para recaudar donaciones organizó multitudinarios conciertos. Aquí hay más, ya casi de 16.000 personas. Buenas noches, señoras y señores, aquí presente Radio Bemba y La Colifata. Así es como te olvido, así es como borro de mis labios lo que ayer estaba cerca. Así es como el amor viene, y así es como se va, y así es como se va. En crisis, pero feliz. Me acuerdo que un día me pusieron en el certificado, un certificado que te dan acá, que te sirve para viajar, me pusieron esquizofrenia paranoide. Y yo leía otra cosa, leía felizofrenia romanoide. Uno de los objetivos de La Colifata es incorporar a los pacientes a la sociedad y derribar prejuicios discriminatorios. Si no tenés voz o no te puedes expresar, sos una persona que se termina apagando, sos una persona que termina en la esquina de un cuarto porque no se puede comunicar o sociabilizar con nadie. Y lo bueno que ahí, sea loca o no sea loca tu palabra, la radio La Colifata te la permite expresar y tenés la palabra y tenés el micrófono para que otras personas te escuchen. Ahora estamos en la radio
Colifata y en este momento vamos a establecer una conexión entre esta radio en Buenos Aires con la radio Diferencia allá en Valparaíso. Entrevistas, preguntas de auditores e intercambio de experiencias. La verdad, podemos provocar el cambio social. Alejandro Strassner dice que lo increpan cuando usa su carnet de discapacitado en el transporte público. Cuando uno está con el pase, este estrucho, ¿qué tenés vos de discapacitado? Si estás de la cabeza, podés trabajar igual, andate a laburar. En lo personal, yo soy profesor y he sido discriminado en mi trabajo y he perdido un trabajo por consecuencia de los prejuicios. Les mandamos un abrazo muy grande y gracias por la participación que han tenido hoy. Bueno, chicos, nos despedimos de ustedes desde acá de Radio Diferencia de Valparaíso, Chile. Encantado de estar nuevamente conectados. Está ese algo, ¿cierto?, que nos une, y ese algo es el que nos va a llevar, digamos, a seguir conquistando y seguir avanzando en este camino difícil que es la psicoeducación de este mundo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué es eso? ¿Viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Hay en Argentina 50.000 psicólogos y casi 7.000 psiquiatras. La concentración citadina agrava los problemas mentales y Buenos Aires, como toda gran ciudad, resulta estresante. Teatro El Crisol, 9 de la noche. En la pequeña sala se presenta la obra Daría mi memoria por volverla a ver, de Alan Robinson, escritor, actor y director teatral, acérrimo enemigo de la psiquiatría, anarquista amable, radical negador de las enfermedades mentales y promotor de terapias alternativas para personas que, como él, sufren dolencias psíquicas. Yo tuve delirios y alucinaciones de muy jovencito, a los 16 años, y me llevaron a un psiquiátrico, me dejaron 6 meses... encerrado, por supuesto, sin poder salir, drogado, sin ver a familiares y sin ver amigos, y una semana torturado en una habitación de contención. Alan está casado y tiene 2 hijos. Defiende la locura. Dice que es subversiva y que por eso los locos son torturados y encerrados. Agrega que el problema es el miedo de los cuerdos. Hay un derecho humano que se llama la libertad de conciencia. Creer que una persona tiene psicosis es violar ese derecho humano. El rechazo a ciertas terapias psiquiátricas comenzó hace 50 años y no ha cesado. No es solución, es una tortura. No es tratamiento, no es solución. La tortura, el electroshock. El electroshock es un tratamiento severamente invasivo que provoca daño cerebral y pérdida de memoria. Las posturas radicales antipsiquiátricas aumentan en Chile. Yo viví la experiencia. Viví la experiencia de ser internado varias veces, de ser drogado forzosamente, de la supuesta recuperación. Y hoy día llevo varios años fuera del sistema, no soy un usuario, me considero un superviviente de la psiquiatría. La directora del Hospital Psiquiátrico Horvitz de Santiago cree que no hay más violencia en los locos. No, no son más peligrosos. O sea, le tengo más miedo, digamos, a las personas normales, entre comillas, que son menos inocentes. En la locura se puede dar episodios de agitación, de agresividad contra el resto y contra sí mismo. ¿Usted me dice que no hay maldad? No hay maldad.
Junto a la camisa de fuerza, una de las más intimidantes herramientas de la psiquiatría es el electroshock, que en estas imágenes extranjeras se muestra didácticamente. Los beneficios es que el paciente acorta el tiempo de su enfermedad, se logra una mejoría más rápida y se sufre menos, dicho esto por los propios pacientes. Porque cuando el paciente está enfermo, gravemente, no quiere nada. Tan grave es que hasta atenta o quiere morirse. Para sus críticos, el electroshock es un tormento sin efectos benéficos duraderos, asimilable a la tortura aplicada en los regímenes militares. Creo que no son conscientes de que ellos están al servicio de la tortura, que terminan ocultando que se apliquen los electroshocks y una serie de cosas. Es un problema de derechos humanos porque sistemáticamente, a lo largo de toda la historia, los derechos humanos de las personas que tienen una manera de enfrentarse a la realidad distinta, que se llaman enfermos mentales, son discriminadas, son violadas, son aisladas, son torturadas. El concepto de tortura no corresponde porque este es un acto médico normado, no solamente a nivel internacional, sino que acá por el Ministerio de Salud, en la cual se cumplen las normas y el protocolo de que el paciente debe estar sometido, primero que nada, a un ayuno de mínimo 8 horas, ojalá, y además se le proporciona anestesia. Un protocolo sanitario chileno prescribe terapia electroconvulsiva para casos muy específicos. Entre los años 2008 y 2015 se efectuaron solo en el Hospital Horvitz 17.130 sesiones de este procedimiento, con un promedio superior a las 2.000 sesiones al año. Para el colectivo, el dato revela que es un tratamiento masivo y cotidiano. Yo estuve acá un año, 18 TEC, y me pusieron esta inteligencia que tengo ahora, me la generalizada, y pérdida de memoria. ¿Por el electroshock? Por el electroshock. ¿Cuántas miles de personas más en todo el país han tenido que padecer el electroshock? ¿La electrocución de su cerebro? En el Horvitz se registran al día entre 10 y 12 sesiones de electroterapia. El doctor Salinas me permitió presenciar, aunque no grabar, el golpe de corriente que aplicó al cerebro de un paciente con trastornos mentales acusado de asesinato. Aunque anestesiado, la instantánea crispación de su rostro y sus contraídos pies reflejaron el paso de la corriente. Siempre la corriente se asocia al uso de tortura, por lo cual tiene mala fama. Pero nadie cuestiona el uso de la corriente, por ejemplo, en un paro cardíaco, para sacar el corazón del paro y estimularlo. En el Horvitz se registran al día entre 10 y 12 sesiones de electroterapia. El doctor Salinas me permitió presenciar, aunque no grabar, el golpe de corriente que aplicó al cerebro de un paciente con trastornos mentales acusado de asesinato. Aunque anestesiado, la instantánea crispación de su rostro y sus contraídos pies reflejaron el paso de la corriente. Siempre la corriente se asocia al uso de tortura, por lo cual tiene mala fama. Pero nadie cuestiona el uso de la corriente, por ejemplo, en un paro cardíaco, para sacar el corazón del paro y estimularlo. En la película Atrapado sin salida se mostró el electroshock aplicado sin anestesia. Brutales e inolvidables secuencias. Jack Nicholson encarnó a un hombre que queda descerebrado como una planta, cuya única salida del manicomio será la muerte. A mí me impactó mucho, yo era adolescente cuando lo fui a ver. Evidentemente que a un pariente mío, si le hubiesen hecho eso, yo no lo habría aceptado. Y el deterioro de toda esa época en los pacientes probablemente se produjo porque era un acto que no se hacía con anestesia ni proporción de oxígeno. Thank you.
3 minutos sin oxígeno y el cerebro se daña. Tanto los beneficios como los daños de la electroterapia están documentados clínicamente. El psiquiatra británico Graham Stokes no tiene un buen recuerdo del shock treatment. So you see shock treatment. La electricidad produce espasmos para cambiar la mente de una persona, pero nunca hubo evidencia que eso tenía buenos resultados. Mi madre recibió electroshock y el tratamiento fracasó. Nadie pensó en su calidad de vida. ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta que había una mujer muy insegura y con mucho miedo. Y entonces, ¿qué podrías hacer? Tenías dos opciones, o hablar con esa persona o darle un electroshock. Yo creo profundamente, digamos, en la necesidad de la psiquiatría. Es cuestión de tener a alguien querido, digamos, con una patología psiquiátrica para saber el apoyo que se requiere. Alucinar, escuchar voces, imaginar que eres un salvador divino, hacer locuras, son experiencias únicas que eventualmente podrían desatar la creatividad de algunas personas, romper esquemas y paradigmas, pero también causan indecible padecimiento. Salud mental es si tú tienes posibilidad de no quedar en el desamparo cuando, por ejemplo, te arriba una crisis, necesitas de otro. Ese otro o puede encerrar o ese otro puede desarrollar estrategias para que ese ser humano vuelva a vivir en comunidad, pero no en la desatención. Tenemos el cuero duro. Ser loco significa haber pasado por muchas situaciones difíciles. Por lo tanto, que se festine, que se bromee, no nos hace mayor efecto. Todo lo contrario, nos motiva, nos alienta a seguir trabajando y a seguir poniendo la temática y seguir liberando personas, porque en realidad es una liberación. Esto es una fiesta de locos, pero yo soy el único que no estoy loco. Bien, este capítulo de Informe Especial ya está disponible en 24horas.cl. En nuestro portal puede revisar la historia completa, los documentos también, los audios y material exclusivo de lo que hemos exhibido esta noche en este reportaje del periodista Santiago Pavlovich. Pausa y volvemos. Ceviche, lomo saltado, rocotos rellenos, tamales, bueno, así con la rica gastronomía de nuestro vecino del norte, los peruanos, Perú, residentes en Chile, que celebraron por estos días su fiesta nacional con historias de amor y de esfuerzo de aquellos que dejaron su país por un mejor futuro. De Lima, Chorrillos. De Huancayo. De Arequipa. De Barranca, el norte chico. Chiclayo. Lima. Trujillo. De Barranca, Puerto Chico, del norte. Llegaron de distintas ciudades buscando oportunidades, hicieron de Chile su segundo hogar. ¡El rico sabor peruano! 200.000 peruanos residentes que celebraron su independencia. 195 años de historia que la recordaron como mejor lo saben. Bailes y gastronomía. Una leche de tigre, ya, preparado en base de fondo de pescado. ¿Levanta muerto? Un levanta muerto, obvio. Ese es fundamental en Perú. Mira, lo que estamos apreciando es un baile muy tradicional de Perú, es la marinera norteña, en este caso de la parte, como su nombre lo dice, la parte norte del Perú. Es un baile muy elegante. El Estadio Municipal de Recoleta y el Nacional en Ñuñoa fueron los puntos de encuentro, donde muchas mujeres recordaron el esfuerzo y la pena por dejar a sus familias buscando un mejor pasar en nuestro país. Para empezar tengo pena y acá me vengo como a encontrar con mis compatriotas. Tengo 19 años viviendo acá en Chile ya. ¿Por qué tiene pena? Porque no estoy con mi familia. Y andamos con el corazón un poco partido porque tenemos una hija que vive todavía allá en Perú. Estamos muy felices aquí porque Chile es un país que nos ha abierto las puertas y nos sentimos muy bien. Con tanto amigo peruano, en Chile es natural que se dé el amor. Pero en esta historia fue al revés. Un chileno encontró a la mujer de su vida, se la trajo a vivir y hasta cambió la cazuela por el ceviche. Es que lo que pasa es que él fue a conocer Machu Picchu y yo también, y nos conocimos allá. Entonces ahí surgió el amor y me vine para acá. ¿Y a
ahí está el fruto del amor. Sí. Así es. Ahí está. ¿Cómo se llama ella? Valentina. O las papas a la huancaína o la cazuela. Papas a la huancaína. ¿Ceviche o los porotos? Ceviche. ¿El lomo saltado o el lomo a lo pobre? Ahí podríamos estar peleando un poco. Infaltable en estas celebraciones el pisco sour, un clásico que más de algún conflicto diplomático nos ha traído, pero cada cual con su sabor y su gusto. Por decir, con un pisco nacional yo me puedo hacer una piscola increíble, con un pisco peruano me puedo hacer un chilcano o un buen pisco sour, ¿no? Son productos que comparten únicamente la palabra pisco, pero en realidad son características y cualidades muy, pero muy distintas. En estas fiestas patrias peruanas quedó demostrado que la gastronomía no se reduce solo al ceviche, el lomo saltado o el suspiro limeño. No, el tamal es de maíz mote blanco pelado. Rocotos rellenos arequipeños. El relleno es carne picada a base de un aderezo de cebolla con aceitunas, huevo, pasas, queso y bañado en un ponche de huevo. Son picarones innovados que son a base de camote, zapallo y también tenemos un ingrediente más que es nutricional, que es la quinoa. Chancho a la caja china. Observa, poncha ahí y mira cómo se está haciendo el chancho. Exacto, al revés que el asado chileno. Claro. ¿Eh? El carbón va arriba. El carbón va arriba, exactamente. No va abajo, nada va abajo, todo está arriba. Desde el jueves y durante todo el fin de semana, los residentes peruanos en Chile celebraron su independencia. Una fiesta lejos de su tierra y muchos lejos de sus familias. Recordando sus raíces, pero también agradeciendo a un país que les abrió las puertas para mejorar su calidad de vida. Así llegamos al final de esta edición de 24 Horas Central en día domingo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos durante la semana. Que estén bien, descansen. Buenas noches.